3 años de prisión en suspenso por los choques y el intento de fuga que te mostrábamos hace 3 días, ocurrido en pleno barrio de Villa Urquiza, donde primero choca una moto, se fuga, choca un auto donde iba un papá con su hijito de 11 años, también intenta darse a la fuga hasta que lo detienen. El análisis de alcoholemia entendemos da negativo, no así el de consumo de drogas, en este caso de marihuana, claro. Pero, a ver, tenemos entendido que el artista ha arreglado un juicio abreviado y vamos a hablar con con su abogado, el doctor Roberto Castillo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, para que nos explique usted de qué se trata este juicio que tendrá que enfrentar Caleb Dimassi. Sí, en realidad la prioridad era recuperar la libertad de él, entendiendo de que me entrevisté, él estaba absolutamente conmocionado por el estado de encierro. Él me manifestó su responsabilidad parcial para con los hechos, y eso mismo nos ocupamos desde el lado de la defensa de transmitírselo al abogado querellante, porque él estaba absolutamente conmocionado y preocupado fundamentalmente por la familia de Letios, que estaban transitando momentos de drama producto de un accionar del cual él se hace responsable. Pero entonces, ¿por qué, doctor, perdóneme, por qué responsabilidad parcial? Porque, por ejemplo, cuando se hablaba de tenencia de estupefacientes, eso quedó acreditado que no le pertenecía a él, y el narcotest que le dio positivo, hubo una explicación, digamos, fundada en función a que él tiene una autorización para consumir gotas, todo eso fue acreditado. Entonces, de la acusación integral, hay ciertas cosas por las cuales él tiene que responder y hay otras que no. Claro. Acá lo fundamental es que cuando quizás la gente y la sociedad ve intervenir la participación de un abogado que defiende, lo que tiene que entender la sociedad es que muchas veces el abogado defiende también sobre una base de responsabilidad y sobre una base de culpabilidad. Es decir, nosotros no somos sinónimos de garantizar la impunidad, y mucho menos con un joven y con una problemática como son los siniestros viales, donde él me mostró su arrepentimiento. Está bien, doctor, en eso estamos todos de acuerdo. A ver, uno destaca el arrepentimiento, qué menos ante lo que hizo, pero en este estado de cosas donde él consume y tiene un permiso, ¿estaba apto para salir a la calle? Esa es la pregunta. Disculpame, Guillermo, y eso mismo le trasladé a la fiscalía. Sí. En los videos no se puede apreciar que sea el cantante el que manejaba. De eso no hay prueba. Eso es una conclusión a la que se arribó, pero en el expediente no hay prueba. Entonces yo lo que digo es, bueno, si yo me tengo que poner en una hipótesis para defender, bueno, la fiscalía va a tener que trabajar para evitar ciertos supuestos que son... Pero ¿no te está diciendo que Caleb está arrepentido de haber generado esto? Si está arrepentido, se supone que no era el acompañante, sino quien manejaba. Perdón, Guillermo, lo que te quiero decir es que si uno no asume una responsabilidad social, porque vos me decís, lo menos que puede estar es arrepentido. Sí, lógico, pero también cualquier persona que se enfrenta a un proceso penal puede buscar la mejor de las estrategias para hacer complejo el trabajo de la fiscalía para acreditar el hecho. Entonces, lo que te quiero decir es, no todo el mundo asume la responsabilidad en un proceso penal, incluso colabora para que el Ministerio Público Fiscal no entre en gastos y no ponga los recursos, doctor, del Estado para una investigación y dice... Al momento del hecho, sí, no solamente marcaron que era el que manejaba, sino que la policía lo constató, No es así. Lo ponen contra el auto. Es lo que se ve en el video también. Lo ponen contra el auto y le dicen, no te muevas, quédate acá. Javier, no. Esto es lo que yo resalté, que es la policía llega y no sabe qué pasó y empieza a preguntar. Pregunta. Ese mismo video, ese mismo video que vos estás mencionando, es Caleb quien se pone en el lugar de conductor. Es Caleb, entonces es lo que dice, mira, de acá hasta acá yo me hago responsable. Yo conducía, me voy a responsabilizar judicialmente y jurídicamente por eso. Qué bueno. Ahora, en lo que tiene que ver, un amigazo. No, a ver, no es una cuestión de bueno, Javier. Lo que yo estoy diciendo es profesionalmente cómo uno interfiere en una defensa y cómo se llega a un acuerdo con la fiscalía. Por supuesto. Ustedes buscan los lugares flacos para poder defenderlo, y es lógico y está bien, porque ahí el procedimiento tiene que ser concreto. Ahora, ¿cuál es la carátula de la causa, doctor? Bueno, acá lo que tenemos son unas lesiones leves para con un menor, lesiones graves para con el padre, porque el diagnóstico cambió el día de ayer. Estaba calificado como abandono de persona y tenencia de estupefacientes. Ese era el cuadro de situación en el cual nosotros interferimos para asumir su defensa. Entonces, entendiendo de que era una situación compleja, que era una defensa de alguna manera que por los trascendidos periodísticos también el Ministerio Público Fiscal y el juzgado tenía una presión que no era la habitual, y eso es una realidad,
Pero nosotros entendíamos que no dejaba de ser un siniestro vial. Y el siniestro vial tiene el artículo 94, que son lesiones leves, que va de un mes a tres años de prisión, con lo cual debería proceder una excarcelación. Entonces, eso es una realidad. Yo entiendo la conmoción y quizás la crítica desde el aspecto moral, pero después tenemos un articulado penal que tenemos que respetar. Si no nos gusta, lo tendríamos que modificar. Pero todas las personas que tienen un siniestro vial, que incluso pueden ir alcoholizadas o pueden ir drogadas, después lo que terminan es en una escala penal que termina siendo de un mes a tres años. Y es un delito excarcelable, y si no tenés antecedentes penales, deberías transitar el proceso en libertad. Eso es una cuestión constitucional. Yo entiendo que emocionalmente la gente se pueda enojar o incluso puedan criticar, pero para eso tendríamos que modificar la norma, pero la norma que tenemos la tenemos que respetar. Doctor, ahora, doctor Gallego lo saluda. Dos cuestiones puntuales. Una, digo yo, si efectivamente él no conducía, ¿no es perjudicial aceptar una solución alternativa que de algún modo lo responsabiliza? ¿No le es conveniente a Caleb ir a juicio y demostrar la hipótesis suya de que él no conducía? Eso por un lado. Y por otro, en relación a la escala, usted acaba de decir que acaba de variar la carátula de lesiones graves en relación a unas personas, con lo cual la escala podría llegar a seis años. Pero bueno, ese es el interrogante sin inmiscuirme en su trabajo. No, a ver, en realidad lo que hice, doctor Gallego, lo que hice es una apreciación de decir que asumimos de alguna manera una defensa responsable, porque nos responsabilizamos cuando, y usted lo sabe bien, cualquier abogado defensor puede buscar las maniobras, y ahí dije las maniobras porque a mí no me queda en claro, en función a la declaración de los oficiales que intervinieron en primera instancia, que es verdad lo que dice Javier, pero lo cierto es que lo que no dice el expediente para mí no existe, y el expediente no dice esto que Javier recién mencionaba. Entonces, en función a eso, podría haber sido el asumir una defensa desde otro lugar y de un lugar más hostil incluso para el Ministerio Público, para que el Ministerio Público trabaje mucho más para terminar acreditando. No, yo entonces, no le pregunto más hostil o menos hostil. Le pregunto si su hipótesis es que él no conducía, digo, voy a esta. Es que no hay posibilidad de hacer hipótesis cuando en realidad lo que hicimos es, sobre una reflexión y una reunión que tuvimos con el abogado de la querella, él demuestra su arrepentimiento, se ocupa de alguna manera de reparar el daño, y esa es una alternativa que nosotros le proponemos conjuntamente con una serie de pautas. Digamos, es una persona que tiene mucha llegada a los jóvenes, con lo cual puede dar un mensaje distinto y puede dar un mensaje para que los jóvenes que manejan... Y entre las reglas de conducta, ¿se le impone que no vuelva a conducir por un tiempo determinado? Por favor. Se le impone que no vuelva a conducir por un tiempo, un plazo... Cuatro años. ¿Y él cómo lo aceptó, doctor, esto? Me imagino que si está arrepentido, es consciente y lo acepta, ¿no? Porque... Sí, exactamente. A ver, la finalidad, y mucho menos en esta clase de delitos, la finalidad no es... la persona va a seguir estando en la sociedad y nosotros no podemos controlar que la persona mañana... Lo importante es que la persona pueda reflexionar siendo un joven, reitero, de 24 años, y no es el hecho de decir, el hecho está mal y lo podemos criticar y nos podemos quedar horas. Ahora, ¿qué hacemos con el hecho que ya existe? ¿Qué hacemos con esa persona que va a estar en la sociedad? Porque doctor, la escala penal, sin tener antecedentes, es excarcelable. Entonces, en función a eso, me parece importante resaltar que él demostró su arrepentimiento, habló con el Ministerio Público Fiscal, habló con la querella, el padre de los nenes que manejaban el Etios dijo que él en lo más mínimo quería entrar en una contienda, digamos, desde algún aspecto de venganza, con lo cual me parece que el proceso reconcilió las garantías de todas las partes, tanto la del imputado como la de las víctimas que habían reparado su daño, y en todo caso Caleb se tendrá que hacer responsable en lo sucesivo si continúa con esta inhabilitación, digamos, pero me parece que... Inhabilitación para conducir por cuatro años, decomisan el Audi TT, que no era de él, que no tenía papel, que no se sabe quién es, tareas comunitarias, cursos de responsabilidad vial y de uso indebido de estupefacientes. Además, tiene una causa, porque en abril chocó a alta velocidad con un Camaro, rompió un patrullero. Que sí era de el Camaro. Y si quiere dar ejemplo, trate, doctor Castillo, de decirle, Roberto Castillo lo está defendiendo y está bien, nosotros estamos hablando de su trabajo. Y logró, además logró la libertad, esperá. Pero quiero decirle algo, acá arriba mío, dígale que el próximo video que grabe, lo grabe con el cinturón de seguridad, porque ninguno de los dos que está cantando están con el cinturón de seguridad mientras van andando en un auto. Bueno, pero eso parte de no entender también, Javier, tenemos que hablar...
Esto parte de estigmatizar, digamos, por el producto que él vende. Es como que yo te estigmatice a vos por la información que das. ¿Pero y de repente crea que vos hablando de información? No, a ver, Javier, vos tenés también una cucaracha y seguramente la producción, en función a las noticias que vayan surgiendo, te va diciendo, mira, Javier, decí esto, decí lo otro. No, jamás. Y yo no puedo entender perfectamente. Jamás. Yo no, al revés. No lo conoces. Cierro con esto. Yo puedo entender perfectamente que esa puede ser tu labor y que eso no te convierte de todo. Como Roberto, puede ser que un cantante de rock venda determinado producto, lo mismo, o un famoso venda en las redes sociales. Pero no tiene cinturón. No, claro. No tiene cinturón de seguridad en un video. Exacto. Y después choca dos veces y lesiona gravemente a una persona. Decido, a ver, estoy dándole un consejo más que nada, ¿no es cierto? Porque ya pero que eso, él llega tanto pibe, usa el cinturón. Viendo, no es un no video... sean como él. Bueno, no escucho. Que use el cinturón. Ahí los escucho. Doctor, ¿y la causa no, anterior? Ese es un mensaje social que a mí me parece muy bien y por eso recalqué, a ver, a la persona la tenemos en la sociedad. Él va a seguir viviendo en sociedad, incluso la escala penal, si no nos gusta la podemos modificar en todo caso, pero es la escala penal que tenemos. Entonces, en función a eso, me parece que el proceso terminó reconciliando la garantía de todas las partes. Las víctimas habían reparado el daño. Él, en todo caso, tiene la posibilidad de reflexionar. Después él se tendrá que hacer cargo en lo sucesivo de sus acciones. Pero el proceso penal me parece que está bien que reconcilie las garantías de todas las partes. Por supuesto. A ver, doctor, yo quiero llegar a esto. Primero, nadie quiere extirparlo del planeta Tierra. No. Queremos que siga cantando. Lo que dice Javier es verdad. Sería bueno que se ponga el cinturón porque mientras están grabando también puede tener un accidente. Son como apostillas que uno ve y que descubre de una persona que se convirtió en un peligro, no solo para él, sino para terceros. Pues yo iba a estar con mi hijo, y mi hijo tiene una lesión, y, es que, y descubro que Caleb Di Masi, que ya viene con antecedentes de chocar y pedir perdón, y sabe que el arrepentimiento me lo paso, perdón, no quiero ser maleducado, digo, lo que tenemos que tratar es que Caleb Di Masi no vuelva a salir a la calle dentro de 4 años ya con su nueva licencia, siendo un peligro para la sociedad. Él tiene que aprender pero porque en la Argentina todo es demasiado gratis. Matar pero, un motochorro mata y es gratis. ¿Cómo? ¿Pero cómo pretendés llegar a eso vos? Vos decís, está bien, en 4 años, ¿cómo pretendés llegar si a la persona no la haces reflexionar con una situación de encierro? ¿Cuántas personas ves que mejoran si terminan 4 o 5 años presos, 6 años presos con el sistema penitenciario que tenemos? ¿Cuántas personas salen después de estar detenidos mejor de lo que entraron? Bueno, y eso tendrá que ver con... Entonces me parece... Sí. Bueno, pero todo tiene que ver con todo. Me parece que en este caso, en particular del que estamos hablando, reconciliar las garantías de todos, me parece que es un acto que está bien. Doctor, para, como mensaje para la sociedad. Estamos de acuerdo, pero lo que no estamos dispuestos a soportar es otro hecho de estas características que vuelvo a pedir arrepentimiento porque un día va a matar a alguien. Eso tiene que ver ya con una charla desde el aspecto humano. Sí. Quédate tranquilo que nosotros como abogados defensores se la hemos dado. Ahora después yo me subo a mi auto y manejo mi auto. El abogado defensor hace... ¿Seguro? Y es un auxiliar de la justicia y acompaña en una defensa con una acusación concreta. Yo espero, y lo noté bastante reflexivo, bastante arrepentido, y considero de que fuera de la música, eso me parece que no tiene absolutamente nada que ver, la música que haga. ¿Seguro? O los videos que hagan, porque incluso nosotros no estamos ahí, me parece que eso está Roberto limitado, es decir, no está arriba de ningún auto ahí. Roberto, ojalá que vos puedas ayudarlo, que sea la familia. Si él es un consumidor, es un adicto, es una persona que está enferma, si él consume drogas y se sube a un auto, ¿seguirá siendo un hombre peligroso? Si puede pelear contra la adicción, podrá lograr una evolución, una superación, pero todo esto ya es producto de lo que va a acontecer en el futuro. Hoy estamos hablando del presente y lo que pasó hace algunos días. Y te agradecemos el contacto y por siempre por darnos favor. Tu aporte.